Muy buenas, friquicillos de la Verna, bienvenidos a un nuevo videoblog de Razi, caminando por ríos, con un bonito cielo de fondo. Vale, sé que se me va a ver bastante negro hoy porque tengo el sol ahí detrás, pero he considerado que las vistas de fondo estaban súper chulas, lo suficientemente bonitas como para que merezca ver un vídeo conmigo un poco oscuro, pero con estas pedazo vistas. O sea que disfrutad del paisaje mientras hoy os comento algo bastante curioso sobre el idioma japonés. Sobre el idioma japonés, más sobre su forma de pensar. Yo creo que es un poco de todo, ¿vale? Es algo que me soléis preguntar bastante cuando estamos haciendo los guiados. Normalmente, pues muchos me preguntáis cómo se dice tal cosa, cómo se dice cual. No, algo típico, pues cuando vas en las tiendas. Y han surgido dos conversaciones bastante curiosas con dos palabras que en japonés no se suelen usar, aunque sería una palabra normal y corriente como la vida misma. Hablamos, por ejemplo, de la palabra no. Decir algo tan simple como no en japonés, existe la palabra, por supuesto, es ie, ¿vale? Decir en japonés ie es decir no. Es una palabra totalmente normal, pero que en Japón no se usa jamás, ¿vale? No se usa por lo general en el día a día. Es una palabra que no sé si es simplemente porque tienen otras palabras equivalentes para ello, o si tiene algo que ver con la forma de ser japonesa y su forma de pensar y cómo les enseñan a ellos a ser. En Japón normalmente se suele enseñar que nunca puedes decir que no directamente. Siempre tienes que dar la vuelta y decir otra cosa que equivalga al no sin que sea exactamente no. Vale, a nosotros nos suele hacer bastante gracia esto, pero a mí me acuerdo que en el colegio, cuando estudiaba en calle school, me llegaron a enseñar en clases superiores, en séptimo, me enseñaban a mentir. Yo siempre dije eso un poco de broma a los profesores, digo, sensei, ¿me estás enseñando a mentir? O sea, eran ejemplos de si el jefe te dice que quiere que mañana vayáis a jugar al golf y tú no quieres, no le dices no, no, le dices es que no me gusta mucho, no se me da bien. Como tienes que ir diciéndolo un poco por encima hasta que él entiende que le estás diciendo que no sin llegar a decir la palabra no. Toma ya, ¿qué os parece? Pues más o menos, aunque no es de esto exactamente de lo que estamos hablando, algo, no sé, en la vida diaria, por ejemplo, yo qué sé, si alguien te pregunta algo, tú en japonés normalmente no dices ie. Tenemos otras palabras para decir el equivalente al no, que no es directamente no. Al igual que eso, por ejemplo, yo qué sé, si estás con un amigo y ese hombre, si es un amigo, ya más o menos sí. Esto suele salir más con el tema de, pues por ejemplo, en un trabajo, en una tienda, que te pregunten algo, por ejemplo, algo básico. Sí, se me van ocurriendo los ejemplos sobre la marcha, ya sabéis. Uf, ¿cómo está el sol por ahí? Te preguntan, ¿quieres una bolsa o quieres calentar? ¿No? Si te vas a una combini y te compras un plato de estos que se calienta, pues siempre te preguntan, ¿te lo caliento? Entonces, ¿nosotros qué pensaríamos contestar como españoles? No, no, dices simplemente no y ya está. En japonés diría sí, ay, ay, ay. En japonés no se suele decir ie. Yo, por ejemplo, ya como español pero medio japonés, cuando a mí, por ejemplo, me dicen ¿quieres una bolsa?, yo no contesto ie, contesto iranai. Iranaides. Iranai significa no necesitar. O sea, yo contesto diciendo no, no la necesito. Al igual que si, por ejemplo, me preguntan si quiero calentarlo, se le suele contestar un daiyobu des. Daiyobu des significa está bien. Literalmente es la forma de decir está bien. Es una forma de decir sin decir no, me vale como está. O sea, no necesito que me hagas nada, ¿vale? Ahí, para que veáis un poco, ya vais pillando el truquillo, ¿no? O sea, se usan palabras que equivalen lo mismo sin llegar a decir no. Por eso, cuando me preguntáis siempre ¿cómo se dice no en japonés?, yo os tengo que explicar todo esto. Se dice ie, pero normalmente no es algo que se use en el día a día, ¿vale? Suena como demasiado fuerte. O si un amigo te dice, oye, quedamos mañana, y tú dices, sí, te quedamos, ya. lo siento, amigo, no quería ofenderte. ¿Vale? Por lo general, no. Te dice un amigo, oye, quedamos mañana, y tú dices, ah, mañana, bueno, me viene muy bien, bueno, es que tengo otras cosas que hacer, tengo otros planes, y así funciona el japonés. Vas yéndote por las ramas, ay, es que bueno, sí, pero... Y eso es lo que yo viví mucho en los famosos archivos secretos, ¿os suena eso?
cosas que escribí con mis historias con japonesas. Yo cuando conocí a japonesas en mi época de ligue, me pasó muchísimo todo este rollo, que las chicas nunca te decían que no, cuando tú dices, quedamos, y nunca te decían no. Daban una sensación de que iba a ser sí, pero luego te empezaban a decir mil rollos para que yo me tuviese que dar cuenta que realmente era no. O sea, si ya las mujeres son difíciles de por sí, imaginad en Japón si encima nunca pueden decirte lo que realmente hay que decir. O sea, que madre mía. Otra palabra, aparte del ie, del no, que me he dado cuenta que en Japón no se usa, es adiós. ¿Vale? Más o menos por el mismo motivo, suena demasiado fuerte. Muchas veces lo mismo, me preguntáis cómo se dice adiós, por ejemplo, para cuando estáis en una tienda y compráis algo y os despedís para iros, o en el hotel, o cuando conocéis a cualquier persona, siempre surge, ¿no?, eso de querer decirle adiós a una persona. Pero en japonés no existe. La verdad es que es súper raro, pero en japonés la palabra adiós, por supuesto, todos la conocemos gracias a Terminator, al menos los españoles, sayonara. ¿Vale? El famoso hasta la vista, baby, en japonés, ¿eh? En español se dijo sayonara, baby, que quedaba más chulo. Sayonara es la palabra de decir adiós en japonés, pero no se usa jamás. O sea, queda súper raro que tú vayas a una tienda de estar comprando algo y cuando te dan el cambio y demás, tú les dices sayonara. Vas a quedar como un gaijin raro, que suele ser lo normal, lógicamente, porque solo los gaijins usarían sayonara para despedirse. Los gaijins turistas, quiero decir. Un gaijin viviendo aquí sabe que no se usa la palabra sayonara, ¿vale? O eso, en un hotel o conoces a alguien, es muy raro usar la palabra sayonara. O eso, gente viviendo aquí, cuando se despiden de los compañeros de trabajo, no dicen tampoco sayonara. Una vez más, tenemos diferentes palabras que equivalen a un adiós sin ser adiós. Por ejemplo, normalmente, bueno, ya en tienda, tú como cliente en una tienda jamás tienes que decir absolutamente nada. Que muchas veces también me preguntáis que qué se dice en una tienda cuando ellos te dicen mil cosas. Ellos te dicen el irasaimase cuando entras a una tienda, que es bienvenido, tú no tienes nada que decir a ello, no le dices, ¿qué pasa, tío? No. Y por supuesto, cuando ya te dan lo cambio y te dicen, arigato gozaimasu, muchas gracias, tampoco hay nada que tú tengas que decir y no dices adiós, no dices absolutamente nada, ¿vale? En Japón, tú como cliente no tienes por qué decir nada, y es que realmente no hay una palabra para decir. Ya digo, podrías decir sayonara, pero es que es algo que no dice nadie jamás, entonces quedaría súper raro. ¿Por qué no vale sayonara? Vale, estamos diciendo que es una palabra que suena muy fuerte, entonces hay unas formas más menos fuertes de decir adiós, las hay, pero suenan demasiado informales, o sea que solo se usan entre colegas. Por ejemplo, la forma matane o yané. ¿Vale? Matané, yané son formas de decir una especie de hasta luego. O matakondo, cuando es hasta la próxima. Matakondo, como yo os decía muchos años atrás, el matarayu, que era hasta la semana que viene. Digamos que mata es un equivalente de hasta. Entonces mata más lo que quieras decir, pues matané, matané, lo que sea. Pero eso, ya digo, es demasiado informal. Eso no es algo que diría jamás. Si acabas de conocer a una persona, no le dices, hey, matané. Es como estás hablando de forma muy informal, como si fueseis amigos de toda la vida. Por eso en una tienda o en el trabajo es impensable, ¿vale? A tus compañeros de trabajo jamás les dirías matané cuando terminas el trabajo. Esto es muy curioso, pero eso. ¿Cómo te despides de un compañero de trabajo si no puedes decir sayonara? Porque sayonara es demasiado fuerte y suena como un adiós para toda la vida. Y tampoco puedes decir matané yané porque realmente es demasiado informal. Y si te estás despidiendo de tu jefe, pues para evitar este problema se inventaron, existe en Japón, que es otsukaresama desu. Otsukaresama desu es la forma de decir adiós en versión trabajo. Vale, es el adiós business. Otsukaresama desu es lo que usan los compañeros de trabajo cuando termina el día laboral. Es una especie de equivalente a ha sido duro el día de hoy, mañana seguimos trabajando de nuevo. No tiene ninguna traducción que yo os pudiese decir de nada, ¿eh? Por eso es más o menos me lo he inventado, pero sería algo así, ¿no? Es un adiós para en el trabajo solo. Por ejemplo, eso, más ejemplos que se me ocurren. Si tú entras a la sala del director o del profesor, que te llama el profesor, eres un estudiante, te mandan ahí a la sala del director, tú entras, hablas y cuando te vas, tampoco dices sayonara, director, sayonara. Suena muy chungo, parece que le vas a asesinar. Tampoco le dices un mataré, un yané, ni un otsukaresama desu, porque eso también sería como que te estás riendo un poco de él, porque tú no eres un trabajador de su nivel, tú eres un alumno, entonces no puedes decir otsukaresama desu. En este caso, normalmente se dice
Shitsureishimashita. Shitsureishimashita literalmente sería como perdón por la intromisión, ¿vale? En caso como has entrado en su sala y demás, como digo, en ese caso se dice eso. Shitsureishimashita. No sé qué pasaría, o sea, si te lo encuentras por el pasillo y te dice un par de cosas, supongo que no hay forma, no hay forma de decir nada. O incluso dices también el Shitsureishimashita. Pero bueno, esto es lo que quiero para que os deis cuenta que depende de la situación, se van usando palabras diferentes para evitar usar la palabra oficial del adiós, ¿vale? Entonces, ya pues para lo que sepáis, los que vais a venir a Japón, no hay ninguna forma ni ninguna palabra de decir a ningún trabajador en ninguna tienda ni nada. Si es algún amigo o algo, le podéis decir un matane o un yané, pero ya digo que es bastante informal. Y si no, son muchas palabras diferentes las que existen. Yo os he dicho un par diferentes o tres, pero seguro que hay unas cuantas más que ahora mismo no caigo, pero depende de la situación. Bueno, sí, mira, se me acaba de ocurrir otra básica. Cuando te vas de tu casa, con tu mujer, tu familia, lo que sea, tampoco les dices ni un matané, ni un yané, ni un matakondo, ni un sayonara, ni nada. También se inventaron una palabra para eso, que quizá eso los más friquicillos se la conozcan, que es el ittekimas. Ittekimas es lo que se dice normalmente en Japón cuando sales de tu casa, que es una especie de me voy pero vuelvo. O sea, es una otra forma de decir hasta luego, hasta otra, pero más en forma formal, más no sé. O sea, vale, dices con tu mujer, hombre, por supuesto, le podrías decir un yané sin problemas, es tu mujer. Pero, ¿y si estás en casa de tus suegros? Y a los suegros se les tiene que hablar de forma más formal, o al abuelo, ¿no? No le puedes estar diciendo, abuelo, yané, ¿no? Suena muy malo. Entonces, pues ahí no le puedes decir tampoco, sayonara, abuelo, sayonara. Eso significa que cuando vuelva estarás muerto. No puede ser. Por eso ahí se usa el ittekimas, me voy pero vuelvo. Y lo que se queda en casa te suele decir el itterasai, que es lo mismo, es también, pues pues que te vaya bien, ¿vale? No hay una forma de decir adiós al que se queda en casa para despedirse de alguien que se está yendo, le dice ittekimas. ¿Qué os parece? Es curioso esto del idioma japonés, ¿eh? Parece sencillo, pero luego tiene un montón de detalles bastante pequeños, curiosos y únicos, como el tema de que haya palabras que no se digan y tienen un porrón de equivalentes diferentes para decirlo. Yo ya habíamos aprendido dos de ellos. No se usa iye, no. Y no se usa sayonara, baby. Eso es todo, se me está haciendo de noche, el sol ha desaparecido, o sea que es un buen momento de volver a casa con mi mujer y mi hijo antes de que me digan un sayonara para siempre.